Hoy fue un día de una linda sorpresa. Llegué a mi casa después de mi trabajo y me doy con la noticia de que se había lanzado, 31 de enero, Elementary OS versión 7, estable. Elementary es una distribución que a mí me genera muchísimo, pero muchísimo cariño, porque es una distribución que yo usé mucho tiempo, hasta la versión 4 o 5, pero no es por eso, sino por el hecho de que es una distribución con la que yo le enseñé GNU Linux a mis hijos cuando tenían 4, entre 4 y 7 años. Mi hijo mayor en ese momento tenía 7 años, 6, 7 años, y mi hija 4 años. Les había regalado una pequeña netbook y les había instalado Elementary, y ellos, sin tener mucho conocimiento de informática, ni de Windows, ni de nada, sin de enseñarles prácticamente nada, usaban Elementary y jugaban a Super Tux Kart, por ejemplo. Esa para mí era la demostración de que Elementary era uno de los mejores sistemas GNU Linux para una persona que se iniciaba, ¿sí? Era súper amigable con los usuarios principiantes. Después dejé de usarla, ¿sí? Tiene una filosofía muy, muy minimalista, muy simple en su diseño. No tiene muchas opciones avanzadas, nunca la tuvo. Y quizás por eso uno que va quizás aprendiendo y le gusta cacharrear, uno va dejando de lado Elementary y deja de ser una distribución considerada de las favoritas. Pero sí la considero muy, pero muy importante por este concepto que era muy. Yo creo que Linux Mint, Sorin y Elementary son los buques insignias para los recién llegados a GNU Linux. Así que en el día de hoy vamos a ver esta nueva versión que espero que me sorprenda. Así que vamos con la intro y arrancamos. Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Francisco Galasso, esto es La Garza Resistente y como les dije en la introducción, tengo muchas expectativas con Elementary. Igual tengo que aclarar algo, ¿sí? Cuando fui a descargar la ISO me salió un mensaje diciendo de que esta ISO no está o no se va a desempeñar muy bien en el ámbito de una máquina virtual. Con lo cual me prendieron las alarmas, porque yo la voy a probar justamente en una máquina virtual. No tengo ningún interés de instalar Elementary en hardware real. Cuando el sistema me puede llegar a interesar, sí lo hago. Pero como Elementary no es un sistema con el cual yo me vaya a quedar, no lo voy a instalar, pero simplemente desde VirtualBox. Así que, bueno, vamos a la pantalla, hagamos esto corto y arranquemos con todo. Bien, acá tenemos nuestro VirtualBox listo para arrancar nuestro Elementary OS 7. Bueno, le configuré 6 GB de RAM y bueno, le di dos núcleos para ver cómo se comporta. Esperemos que bien. Y le vamos a dar iniciar. Bueno, ahí tenemos la pantalla de inicio. Vamos a probar o instalar Elementary. Bien, un poquitito lenta el arranque. Supongo que es porque está en una máquina virtual. Elegimos el idioma. El instalador, por lo que veo, por lo menos hasta ahora, es el mismo que el instalador de la versión 6 de Elementary. Elegimos nuestro teclado y vamos a ir directamente a borrar disco e instalar. Estas opciones son las mismas que había. Esto es para seguir en modo vivo. Esto es para hacer una instalación más rápida. Y esto ya es para ir más avanzado, ¿sí? Hacer, digamos, por ejemplo, particionar el disco, etcétera. Ah, miren. Miren. Esto es nuevo. Acá dice, antes de instalar, aclara que estamos en una máquina virtual y que algunas cosas de Elementary podrían correr lentas, se podría colgar o no funcionar de manera
adecuada y nos invita a cancelar o seguir con un botón rojo como una advertencia. Vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Activar el cifrado de unidad. No vamos a cifrarlo ahora, no es necesario. Y ahí está haciendo una instalación estándar. ¿Sí? Veamos qué tanto se demora. Yo igual voy a acelerarlo. Después les cuento más o menos cuánto se demora. Bueno, amigos, pasaron 10 minutos y la instalación se quedó en 75%, completamente frisado. Es decir que la advertencia que nos estaban dando de probar esto en una máquina virtual realmente era cierta. Y esa advertencia no era solamente una amenaza, sino que cumplieron con esto de que instalar en máquina virtual no era lo recomendable. Una pena, porque los modos, digamos, todas las distribuciones, inclusive mucho más pesadas que Elementary, son distribuciones que se pueden probar en una máquina virtual. Pero bueno, vamos a cancelar y posteriormente vamos a hacer un intento más, y luego, si no, bueno, iremos al modo vivo desde un pendrive. Bueno, no un comportamiento extraño, porque iba a reiniciar la máquina, pero aparentemente gráficamente se detuvo en el 75%, pero por detrás parece que sigue instalando. No lo sé, la verdad que no es muy extraño esto. Vamos a ver, vamos a poner, porque esto es el instalador que cuando continúa después que la instalación fue exitosa. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Ah, aparentemente instaló. Aparentemente instaló el sistema. Qué extraño. Por Dios. Muy bien. Esto que ven acá es la pantalla de login de Elementary. Muy, muy linda. Eso debo decirlo. Muy, muy bonita. Pero no cambió nada. ¿Sí? Veo que no cambió nada, es exactamente la misma pantalla de login que tenía la versión 6 y la 6.1. Y ahí está. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer acá es ver el tamaño de la pantalla en VirtualBox. Le vamos a dar, bueno, vamos a darle este. Bueno, tenemos una pequeña pantalla de bienvenida que no la puedo mover dentro de la pantalla. Qué raro. Bueno, me dice, bueno, guía de nociones básicas, asistencia comunitaria, la invitación a participar en el proyecto. Acá, bueno, básicamente abre una página web. ¿Sí? Con la guía de las nociones básicas de Elementary. Está muy bien para los recién llegados. Sí, está muy bien. Es como un manualcito que está muy bueno para aquellos que recién toman contacto con Elementary. Eso está muy bueno. Veamos qué más tiene. Elegir la apariencia. Bueno, la predeterminada, que es clara. Después está el modo oscuro. Y este modo que cambia, seguramente esto se puede configurar para poner las horas, pero básicamente desde que amanece hasta que anochece, mantiene el color, por ejemplo, durante el día color blanco y durante la noche el color oscuro.
¿sí? También podemos cambiarle el énfasis del tema, puede ser un azul, un verde un poco más color musgo, amarillo igual, ¿sí? Hay varias paletas, inclusive acá seguramente podemos elegir nosotros, no, este como que lo va mezclando, me parece, lo va alternando. Yo voy a poner este color que me gustó, le vamos a dar siguiente. Bueno, ya viene con, digamos, construido con este applet de luz nocturna, que lo que hace, esto para los que no sepan, es básicamente de noche calibrar el monitor, ajustar los azules y los colores, los rojos, para que la vista descanse. Está muy bueno, ¿sí? Ajusta la temperatura de los colores. Yo lo voy a activar porque me parece un feature bastante interesante que lo tenga. Mantenimiento. Para que acá le podemos decir que cada 30 días elimine de forma automática los archivos descargados. No es buena idea eso, porque por ahí se puede llevar algo que sea útil o que sea del trabajo. Archivos temporales antiguos, sí, de papelera también puede ser. Bueno, por ahora le vamos a dar siguiente. Eso ya queda a criterio de cada uno. Las cuentas online, esto es un clásico que lo trae también Genome, KDE, ¿sí? Esto es muy útil, Cinnamon también lo trae. Opa. Bueno, solamente podemos agregar correo por modo IMAP, es decir, manual, todo manual, y además hay que ver si acepta la cuenta Google. Vamos a probar, no sé. Vamos a probar con mi cuenta. A ver si la toma. En Google, en Cinnamon y en KDE no tenemos ningún inconveniente. Siempre toma, reconoce las cuentas, pero ya lo dice desde el momento de añadirla. Acá no. Me da la sensación de que hay que poner el... Sí, ¿vieron? Hay que poner todo a mano. Bueno, tanto como a mano no, porque ya tiene ajustes predefinidos, el puerto ya lo coloca, pero no es algo como para un principiante, esto ya tendría que ser un poco más simplificado, ¿sí? Esto así como está, no se toca nada, ¿sí? Ya toma los ajustes y accedemos y veamos si levanta la cuenta. No lo tomó, dice que tengo que estar conectado a la red, pero si está conectado a la red. O sea que acá tenemos un bug, quizás, algún problemita. Una pena, porque la verdad que en Genome, en Cinnamon, en KDE, esta función ya trabaja perfectamente y acá no anda. Además, tiene nada más que la opción de poner un calendario con el formato Cal y DAP. Y después en cuenta IMAP, la verdad que no hay, tendría que haber por ahí agregarle un Dropbox, agregarle una configuración de Nextcloud o de OnCloud. Es decir, ya lo que traen hace bastante tiempo, ya trae Genome, KDE, Pantheon, todavía veo que no lo tiene. Raro. Sigamos usando este asistente de bienvenida. Bueno, acá un punto negativo en esto de las cuentas online. Obtenga aplicaciones, eso ya lo vamos a hacer luego. Vamos a ver el centro de aplicaciones de Pantheon, de Elementary. Vamos a ver qué tal funciona, porque supuestamente está supuestamente todo reescrito. Actualizaciones automáticas. Y acá nos pregunta si queremos que nos muestre las aplicaciones gratis y las de pago, que esto ustedes saben que generó un gran revuelo el tema de primero que ellos ofrezcan que uno le haga un donativo cuando uno descarga el sistema operativo, y además que en el centro de software ellos le permiten a los desarrolladores ponerle un precio a sus aplicaciones, pero que si uno pone cero las puede descargar sin pagar nada. Tema muy delicado para charlarlo y para conversarlo en otro video, quizás en un vivo con la gente que sabe más. Por lo pronto vamos a poner que muestre todo, ¿sí? Y con eso terminamos. Y nos invita a abrir la configuración del sistema, que es lo que vamos a hacer
ahora. Esto tampoco cambió, esto veo que sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Acá las aplicaciones predeterminadas, aplicaciones al inicio, permisos que le vamos dando a las distintas aplicaciones. Esto lo que tiene de lindo Elementary es que es muy simple, digamos, este panel de configuración es muy simple para usar. Cualquier persona con mínimos conocimientos puede interactuar perfectamente con Elementary. ¿Sí? Bueno, acá tiene los fondos. Los fondos son muy parecidos. Estos que están acá son los fondos que traía Elementary 6. Y creo que salvo el que está puesto actualmente, el resto son todos. Este fondo, miren, este fondo, este, el del puente, creo que viene de Elementary desde la versión 4 más o menos. Quiero correr esto, no puedo, no se mueve. Ahí está, ahí se fue. Este fondo viene desde la versión 4 de Elementary más o menos. Vamos por la 6 o antes inclusive, creo que la 3 ya traía este fondo. Es decir, tiene fondos, no cambian los chicos. Este fondo sí me parece un fondo muy bonito. Este es el de la versión 6, la anterior. Y este es el de la versión 7, la actual. Creo que estos fondos todos ya vienen de versiones anteriores. ¿Sí? No le agregaron muchas más opciones. Vamos a dejar este que me gustaba mucho. Bueno, acá tenemos para retocar la apariencia. Acá está lo que les decía, para manejar el horario en el que se puede activar el modo oscuro y el modo claro. El tamaño del texto está muy bien. Esta opción para las personas que sufren de dislexia, eso está muy bueno. El panel, el tamaño de los iconos en el panel, cuál va a ser el comportamiento del panel, en este caso, que va a ocultar cuando una pantalla, una ventana maximizada lo toque, se superponga, directamente lo oculta. Bueno, eso está muy bien, eso es lo clásico, nada tampoco muy nuevo. Acá tenemos para configurar los bordes de pantalla, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá arriba vamos a decirle que abra el menú y acá a la derecha que abra la vista multitarea. ¿Sí? Vamos a volver, lo vemos y no anda. No anda al menos en VirtualBox. Un punto negativo. ¿Sí? Igual la vista multitarea la podemos ver con este icono del panel, del dock, básicamente. Con esto podemos llevar la ventana al escritorio 2, pinchamos y arrastramos y soltamos acá. ¿Sí? Este es muy bien logrado el efecto, está muy bonito, pero sigue siendo igual que la versión anterior. Hasta ahora no encontré nada distinto. Y de hecho voy encontrando cosas que no están funcionando del todo bien. Bueno, acá tenemos para configurar los idiomas, las notificaciones. Hasta ahora lo clásico, creo que no hay nada más para mirar acá. Este apartado de sistema, Elementary OS 7 Horus. ¿Sí? Viene con el kernel Linux 5.15. Es un LTS, este kernel. Me está hablando de que está instalado en una máquina virtual. Y me dice que no tengo disponibles actualizaciones de firmware. ¿Sí? Vamos para atrás. Y vamos a cerrar. En Elementary, el menú... Tenemos acá, creo que con las teclas super no abría el menú, sino abría una pantalla con los atajos. Esto se puede configurar también. Pero bueno, está bueno esta información, ¿sí? Para aquellos que les guste aún más usar el teclado y bueno, aprender cuáles son las teclas. Pero acá, por ejemplo, podemos cambiar esto y podemos hacer que la tecla super active el menú, que es lo que por lo general... Lo hacemos de esa manera, ¿no?
Veamos áreas de trabajo, capturas, aplicaciones y sistema. Menú de aplicaciones está configurado con super más espacio. Vamos a definir nuevo atajo y le vamos a poner tecla super y listo. ¿Sí? Y ahora puedo cerrar acá y con la tecla super abro el menú. Que demora una barba. No, abrió de nuevo esto. Lo veo como poco pulido a la versión. Y se supone que es una versión estable. A ver, presiono solamente super L y me dice que ya está configurado. Aprieto super L, lo toma, quizás haya que cerrar y volver a entrar para que muestre el cambio, porque aprieto super L y me aparece esto. Qué extraño, qué pena que me da esto, porque este es un proyecto que yo le tengo muchísimo cariño y veo que no están poniéndose las pilas. Bueno, menú de aplicaciones es de solo iconos, muy simple. Permite buscar aplicaciones, no permite buscar archivos, no hace una búsqueda recursiva de archivos, solamente busca aplicaciones. A ver, ¿qué trae instalado? Bueno, por ejemplo, la terminal. Y busco la terminal. Sí me ofrece algunas acciones. Esto creo que es nuevo, creo. Si me equivoco, por favor, aclárenmelo. Pero creo que esto no estaba antes. En la 6 puede que sí, no me acuerdo. Pero básicamente busca, me está mostrando acciones de los programas, no me busca archivos. ¿Sí? Y acá, con este botoncito, podemos ver las categorías. Que, bueno, yo particularmente quizás lo usaría de esta forma. Como verán, no tiene ninguna aplicación, o sea, muy básico. No viene con, por ejemplo, una suite de ofimática. Esto siempre fue así. Elementary en ese sentido tuvo esa mirada minimalista de solamente traer algunas que otras aplicaciones propias. Cuando digo propias, son propias de la distribución, ¿sí? Como el reproductor de música, por ejemplo. Esas aplicaciones por lo general están escritas en Bala. Bala es un lenguaje de programación que crearon los chicos de Elementary y que con eso desarrollaron Pantheon. Esas son las cosas buenas que yo reconozco a este tipo de distribuciones, que por lo general no es que agarran y empaquetan software y le ponen un wallpaper y listo. O sea, se ponen a desarrollar algo atrás y en este caso desarrollaron un lenguaje de programación propio para hacer todo lo que es la interfaz gráfica del sistema operativo y de las aplicaciones. Y además lo pusieron a disposición de los desarrolladores. Si uno entra al centro de software, muchos software que desarrollan terceros, no son del equipo de Elementary, son desarrolladores, particulares, por decirlo de alguna manera, pero utilizan el código de Elementary, ¿sí? Y eso me parece está muy bueno porque es un aporte, es algo nuevo que ellos le dan a la comunidad. No solamente hacen un empaquetado y un wallpaper y nada más, sino que ellos además le ofrecen algo más, que en este caso es Bala. Bala es el lenguaje con el que se puede hacer ese tipo de interfaces. Que además funcionan muy bien porque encajan muy bien en la filosofía de Elementary, en todo el estilo visual, en el impacto de la marca. Así que para ver aplicaciones no hay mucho, porque si queremos ver algo tenemos que ir e instalar nuestras las aplicaciones de nuestra preferencia, ¿sí? La calculadora, creo que estos son pequeños programitas que están escritos contienen soporte de GTK 4 y también con Bala. Esto es nuevo, ¿sí? Este botoncito para hacer una mirada extendida a la parte al área científica de la calculadora, ¿sí? Y había leído por ahí que esto se podía redimensionar, bueno, no es el caso de la calculadora, pero se podía redimensionar y que se adaptaba a los distintos tamaños de pantalla, o sea que le habían dado un diseño más responsivo, digamos, ¿sí? Pero bueno, no es el caso de la calculadora.
La captura de pantalla creo que también es de Elementary. Esto también es un programita escrito en bala. Está muy bien. Hace lo que tiene que hacer. No le pidan tampoco muchas más cosas, ¿no? Son muy simples. Todas las aplicaciones de Elementary tienen esa mirada minimalista, por decirlo de alguna manera. Y el ejemplo más claro es el navegador de archivos. ¿Sí? A mí me gusta mucho el diseño, los colores que elige Elementary, cómo plantea las cosas. Y me gusta porque, a ver, yo no usaría Elementary, ¿sí? Yo lo usé mucho tiempo, después lo dejé de usar y ya, la verdad que no lo usaría Elementary por una cuestión de que uno ya se acostumbra a trabajar de otra forma. Pero para una persona que recién llega, que necesite instalar su sistema y que lo estamos animando a que se pase al mundo de GNU Linux, Elementary me parece una de las mejores opciones. No entiendo por qué no está perdiendo mucho terreno Elementary. Quizás se nota que como que no le están dando los desarrolladores, me parece mucho. No hay mucha una buena organización. De hecho, el fundador de Elementary se fue. Hubo una pelea interna con otro de los líderes del proyecto y hubo una pelea que fue medio un tanto escandalosa. Se dijeron cosas por Twitter y demás que no vienen al caso ahora. Y el creador de Elementary se terminó yendo y la lanza del proyecto la agarró Daniel Foré, que es una chica, una desarrolladora. Y se nota que la ausencia del desarrollador principal porque veo como les digo, el tema de las cuentas en línea, hay algunas cositas que están como poco trabajadas y es una versión estable, LTS, así que aparte no se olviden lo siguiente, la versión anterior de Elementary salió hace un año y medio, es decir, que hace un año y medio que tuvieron tiempo más que de sobra para trabajar y pulir estas cosas y es como que la alargaron así medio, como con algunos fallitos y eso no me gusta, pero para una persona que recién llega a Elementary es una distro más que interesante. Miren este back, ¿sí? Estoy moviendo la pantalla y se quedó ahí el mensaje emergente. Estas cosas no me gustan, ¿sí? Estas cositas así, bueno, son detallecitos, pero bueno, un año y medio tuvieron, la verdad que me parece que podían haber pulido todas estas cosas. Pero como verán, todo es muy, muy simple, ¿sí? No hay mucho, inclusive no hay un botón de opciones, es decir, de configuración. Fíjense, no hay la famosa ruedita, simplemente tengo para cambiar la vista de iconos a lista, esto seguramente es una lista más detallada. Tengo para hacer una previsualización, está muy bueno esto. Pero no tengo un botón para configurar. Muy, muy simple, muy minimalista, ¿sí? Aplicaciones no hay mucho más para ver, entonces no le agregaron mucho. A ver, bueno, tengo la terminal que también es propia de Elementary. Esta sí tiene la ruedita para configurar, pero bueno, ven, no pudo configurar mucho más que el acento de los colores. ¿Ven? Si lo quiero en modo nocturno o modo claro. No hay mucho para configurar más que alguna cuestión estética, ¿sí? Esta terminal es la terminal de Elementary. Fotos y visor de documentos. A ver, el visor de documentos también es de Elementary. También está escrito en bala y desarrollado nada más que para esta distribución. Es decir, forma parte del entorno Pantheon. Fotos. Esto es un clon. A ver, déjame ver una cosita. Preferencias. Acá ahí sí hay un cambio. Pero esto es un clon de Shotwell. Esto es un clon de Shotwell. Es idéntico a Shotwell, salvo algunos detalles. A ver, ¿qué pasa si yo cliqueo acá? Escondo este panel de la derecha. Esto es un clon de Shotwell con algunos cambios muy, muy, muy chiquititos. ¿Sí? Veamos qué más tenemos. En internet. Esto debe ser Gyari, el gestor de correo es Gyari, que me vuelve a invitar a conectar una cuenta, pero que después cuando la quiero conectar no me deja, ¿sí? No tengo una opción para saltar y decir, bueno, siguiente, de último la agrego manualmente. Pero después cuando voy a conectar las cuentas en línea me tira error, ¿sí?
Es decir, acá hay cositas que habría que mejorar. No puedo ver ni siquiera la interfaz de Gary porque no me deja, sí o sí me manda a las cuentas en línea. Pero bueno, una pena. Web, esto es Epiphany. No, perdón, leí por ahí, Elementary siempre traía Epiphany. Y creo que este... no, esto es Genome Web, es decir, la versión posterior de Epiphany. Esto es Genome Web. Todo, bueno, por supuesto, muy, muy limpio, muy a lo Elementary. O sea, todo... A ver, la página web de Elementary, que acá estamos, está lookeada a lo Elementary. Es decir, eso sí me gusta de esta distro, que cuida mucho todo el aspecto visual para que tenga una coherencia. Y ya desde que visitamos su página estamos respirando Elementary. Esto siempre me gustó de Elementary. Lo que sí, bueno, versiones anteriores no tenían estos pequeños fallitos que estoy viendo ahora. No trae otro navegador, pero me imagino que lo podremos instalar desde el centro de software. En oficina, bueno, trae un calendario, una lista de tareas, el visor de documentos otra vez. Este es un programita también propio de Pantheon, que es Code. Code es un editor IDE, digamos, para código simple, ¿no? No, digamos, bastante simple, siguiendo el estilo de Elementary, minimalista. Y básicamente acá es como muy parecido a Gianni en algunas cositas. Tengo para esto, para los desarrolladores, una herramienta que me dirán si es útil o no. Yo no desarrollo, así que yo lo sumo a un script en bash. ¿Qué más tenemos acá? Sonido y video, cámara, música y videos. Tengo entendido que la aplicación de música fue totalmente reescrita desde cero. Sí. La de antes era un poco más parecida, un poquito más parecida a Rimbox, pero lo veo... A ver, acá tengo solamente la opción para hacer una reproducción cruzada y nada más, ¿no? No hay muchas opciones. No sé qué le pasó, que no le quieren poner opciones a los programas. A ver si esto lo puedo... Sí, esto lo puedo cambiar. Me imagino que acá irá el álbum, la imagen de portada. Y tengo reproducir adelante y atrás. Es decir, muy, muy, muy simple el diseño. Esto está escrito, ahí está, para que se adapte a cualquier tamaño. Eso está escrito desde cero, pero lo simplificaron. El reproductor de videos, ¿qué trae? Este es el mismo que trae, que es muy parecido a Parol, el de XFCE. El de Parol creo que también arranca así. Y bueno, se acabaron las aplicaciones. En el medio, en el panel superior, tenemos... El calendario, y que si configuramos un calendario local mostrarán los eventos aquí. No me reconoció la hora de mi localización, por decirlo de alguna manera, cosa que otros instaladores sí lo hacen. Entonces después, cuando uno inicia, ya tiene ese dato bien. Tendría que ir acá, cambiarlo. Vamos a decirle que estoy a ver, basado en la ubicación, pero no me deja. Si yo pongo basado en la ubicación, me sigue mostrando a las 3 de la mañana cuando no estoy en ese horario. Así que vamos a ponerle, o sea, esto evidentemente no está funcionando como corresponde. Vamos a decirle que estoy en América, en Argentina, a ver si está mi ciudad. Acá está, Salta. Y... A ver, sí, son las 12. Son las 12 del miércoles 1 de febrero de 2023. Bueno, listo, hemos arreglado eso, pero no lo hizo automáticamente, extraño. También detalles, ¿no? Tampoco nada grave. Acá tenemos el applet de luz nocturna, tenemos la disposición del teclado, el applet de sonido, sigue siendo todo igual. Esto es exactamente igual. Tenemos para entrar a la configuración del sonido directamente desde el applet, eso está bueno. Bueno, el applet de red, de batería, el de las notificaciones, que tiene este botón de no molestar, también ya, eso hace rato que también está en KDE y está en Genome. Y el botón para salir, apagar el sistema y apagar, suspender, etcétera.
Bueno, abajo tenemos el clásico Planck. Este es otro de los aportes que hizo Elementary en su momento, hace mucho tiempo, que fue Planck. Planck es un desarrollo de la gente de Elementary. Y después, bueno, se fue portando y se fue usando en todas las distros. Pero Planck, el primer Planck lo sacaron en una de las primeras versiones de Elementary, sino creo que fue la versión 2, cuando todavía usaba un genome a los flashback por un panel superior, muy parecido a este, pero era genome, no era bala. Vamos a ver entonces ahora el centro de aplicaciones. Hasta ahora no encontré muchas cosas nuevas. Esto sí está distinto, es decir, mantiene la misma línea, pero por ejemplo acá nos está diciendo si el programa es gratis o no. Bueno, Elementary sigue insistiendo con esto de hacer esta diferenciación entre software pago y demás. Acá, por ejemplo, me está diciendo que esto vale $2, ¿sí? Pero si yo lo quiero instalar, yo le puedo poner a esto 0, pagar acá, hago clic ahí, le pongo 0 y me sale una prueba gratis. A ver, yo no estoy en contra de que los desarrolladores cobren. Aclaro mi postura, yo no estoy en contra, me parece que está bueno, que tienen que vivir. Aparte, si yo me enamoro de un sistema operativo, lo que más me interesa es que ese sistema se desarrolle, ¿no? No, que no se pierda. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de distribuciones que yo utilicé y que después las tuve que dejar de utilizar porque se paró su desarrollo. Tuquito, o sea, es una distribución argentina que usé durante muchísimo tiempo y que de un día para otro los desarrolladores consiguieron un trabajo que les pagaban bien y abandonaron el proyecto, y yo me quedé pedaleando en el aire, como dice el refrán. Capaz que yo, de haber seguido Tuquito, no tenía nunca más distro hopping, porque lo usé mucho tiempo hasta que, bueno, se paró el desarrollo. Sí, yo creo que está bueno que los desarrolladores cobren, sobre todo si hacen un buen trabajo, y eso ya lo determinará el mercado. Es decir, si hacen un buen trabajo, la gente va a querer ese producto y va a pagar, digamos. Por supuesto, siempre y cuando no pidan una suma delirante. En ese caso, el mismo mercado también se va a encargar de decir, no, bueno, baja el precio, porque la gente no está dispuesta a pagar ese precio por el producto. Pero en GNU Linux hay cosas muy buenas, de muy altísima calidad. Por empezar, por ejemplo, por algo lo usan en la mayoría de los servidores web, por ejemplo, de todo el mundo. Quiere decir, no, nadie usaría algo que no es de buena calidad. Y se lo estamos dando en la mayoría de los casos gratis. Estamos, digo, si yo los daría, no los doy, pero me refiero como comunidad en general. GNU Linux ofrece gratis. Y corremos el riesgo de que por ahí se empiecen a abandonar proyectos, ¿sí? Por el hecho de que necesitan vivir como todos, necesitan comer, necesitan ir a hacer compras, gastar en vestimenta. Entonces es extraño que por ahí cueste ayudarlos, ¿no? Con una donación o algo. La cuestión es que estamos en el centro de software, donde me está avisando que tengo actualizaciones, quiero creer. Sí, ahí está. No lo voy a actualizar ahora porque no es la finalidad de... Tengo varias cosas para actualizar, como verán. Y eso que salió hoy el sistema, ¿no? Bueno, capaz que estas actualizaciones, a pesar de que el sistema se haya liberado hoy, digamos, acomoden alguno de esos pequeños fallitos, ¿sí? Posiblemente. Ojalá. Acá tengo la... Bueno, de configuración no tengo mucho para configurar. Simplemente las actualizaciones automáticas. Y no tengo para entrar a ver los repositorios, por ejemplo. Es decir, para hacerlo de forma gráfica, ¿no? Porque esto se supone que va dirigido a una persona que recién llega al mundo de GNU Linux. Pensé que esas cositas se iban a ir teniendo en cuenta. Bueno, acá tenemos recomendaciones, mejor dicho, actualizadas recientemente, ¿sí? Estas aplicaciones que muestra acá, que le da este predominio, por lo general suelen ser aplicaciones 100% desarrolladas en bala, ¿sí? Por ejemplo, esta para escuchar radio. Bueno, no andan los puntitos para cambiar. A ver si ahora sí. No, tampoco. Ah, con la rueda del ratón. Si cliqueo los puntitos no funciona.
Pero acá tenemos nuestras clásicas categorías. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en internet, qué navegador podemos instalar. Quiero ver los repositorios. O sea, me gustaría poder verlos en forma gráfica, porque aparte tengo muy pocos programas. Son todos programas en bala. Todo esto hay que pagar. Y es decir, podemos descargarlos gratis, ¿no? Eso que quede claro. Pero te hace sentir mal, porque si uno, por ejemplo, quiere instalar Torrential, Torrential es un clon de Transmission. Así se lo digo, es un clon escrito en bala. Pero me lo cobran $3. Transmission es gratis. ¿Sí? Si yo quiero instalar Torrential, acá tengo que hacer todos estos pasos y bajarle el precio a cero. Ahí está. ¿Sí? Ahora, lo bueno de esta versión del centro de software, observen esto. Esto no existía antes. Está muy bueno. Miren lo que dice acá. Primero, arriba tenemos el programa, quién es el desarrollador, David Hewitt. Acá está informando que lo bajamos desde el App Center. El precio, esto es rarísimo, porque me parece muchísimo que aclare que puede llegar a pesar 635 megas. 635 megas para un programa como este me parece una verdadera burrada. Yo creo que esto debe ser un error acá en la interfaz del centro de software. Esto no puede pesar 635 megas nunca. De hecho, Transmission, que es el programa en el cual se inspiraron, por decirlo de una manera, creo que no llega a 10 megas. Así que esto es una locura. Pero esto está bueno, miren. Me está informando que está desactualizado con este icono simpático de telaraña. Está desactualizado y, bueno, acá también hay un tema de traducciones, ¿no? Porque está, te dice desactualizado en castellano, pero abajo te dice en inglés que quizás no funcione, ¿sí? Como lo esperado y que no tenga mucho soporte, ¿bien? Y acá también dice quizás no esté completamente traducido. ¿Sí? No provee, esta aplicación no provee información acerca de los idiomas en los cuales está traducido, con lo cual me hace gracia porque ustedes tampoco tienen traducido toda la interfaz, muchachos, gente de Elementary, no tienen traducido la interfaz, pero bueno, acusan a Torrential que tampoco lo hizo. Perfecto, a ver, tiene mucha información, ¿sí? Acá también es las fechas de las actualizaciones. La última actualización de Torrential, creo que se llama, sí, fue en diciembre del 2021, o sea que hace más de un año que no se actualiza. Eso es bueno tener ese dato. No quiere decir que no funcione, ¿no? Esto no quiere decir que no funcione. Seguramente funciona y muy bien, yo lo usé en algún momento a Torrential. Muy, muy pocas aplicaciones y no tengo otro navegador que el Genome Web. Esto me preocupa. Ofimática, a ver. Se cerró, crasheó. Crasheó gestor de software de Elementary. Ay, qué pena que me está dando esto. Quizás haya que actualizarlo. Bueno, vamos a actualizarlo por las dudas. Crashea. Qué pena. Será porque estoy en una máquina virtual. Qué decepción que esto no esté funcionando como corresponde. Voy a hacer una cosa. Voy a tratar de actualizar el sistema desde la terminal. A ver si a lo mejor corrige algo. Posiblemente los chicos de Elementary hayan detectado, después de haber lanzado la versión estable, algún error y ya hayan sacado los parches. Vamos a ver. Ojalá. Sí, me está instalando driver de video, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y voy a hacer otra cosa antes.
Esto, de todas formas, aunque funcione, lo voy a criticar. Porque para un usuario avanzado o digamos, que ya tenga su tiempo en GNU Linux, obviamente no se hace mucho problema si el centro de aplicaciones no le funciona, se instala Synaptic y nos vemos. Ahora, esto yo siempre lo ponderé como un sistema para recién llegados. Y si un recién llegado quiere instalar algo desde el centro de software y le aparecen tan pocas opciones, o además le crashea y lo tenemos que mandar a usar una terminal, no sirve, no está cumpliendo el objetivo de ser amigable para los nuevos usuarios. Y de hecho no anda el software, el centro de software. Bueno, la verdad, me voy muy, pero muy decepcionado con Elementary. Ojo, acá voy a hacer una aclaración. Ellos desde un principio me dijeron, no vayas por el lado de la máquina virtual, porque no vamos a funcionar bien y debo reconocer que por lo menos no nos engañaron, realmente no funciona bien. Ahora, habría que probarlo en el hardware físico y ver si pasa lo mismo. De todas maneras, no mostraba aplicaciones, tengo que ejecutar Synaptic para, o instalar Synaptic para ver demás aplicaciones del sistema. El centro de software debería funcionar como corresponde. Synaptic funciona muy bien. Synaptic saben que no los va a dejar a pie nunca. Y acá sí tengo acceso a ver los repos de forma un poco más gráfica. Y básicamente tengo los PPA de Elementary. Y tengo los repositorios de Ubuntu, ¿sí? Los de Yami Jellyfish, ¿sí? Está en una versión LTS. Con lo cual, más todavía, o sea, esto les puedo asegurar que funciona perfecto. Es decir, todos los problemas que estamos viendo los tenemos en estos PPA de Elementary. No me gusta cómo están encarando a dónde están llevando este desarrollo tan importante, porque para mí Elementary es un desarrollo muy importante en Linux, porque era la puerta de entrada junto con Sorin, junto con Linux Mint. Para mí era la puerta de entrada para los nuevos usuarios, que es lo que en definitiva yo por lo menos anhelo y quiero. Y veo que esto me da la sensación, primero que poner los repositorios en formato PPA me suena a parcheo. No lo veo. No sé, no me gusta a dónde están llevando cómo están dirigiendo esta distro. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos desde Synaptic podemos buscar un Firefox. ¿Sí? Veamos si está. Y claro que sí, porque está en los repositorios de Ubuntu. O sea que el gestor de software de Elementary no está leyendo los repositorios de Ubuntu. Tampoco vi ningún botón para configurar el Flatpaks. Es decir, un centro de software bastante bastante mal configurado al menos, ¿sí? Tengo entendido que ese centro de software que está usando o que planea usar poco es, pero bueno, te digo, básicamente, absolutamente seguro que poco es lo va a configurar de otras maneras. Es decir, que vamos a terminar cayendo en Synaptic, y que no es digamos, para un usuario principiante no es el mejor enfoque, digamos. Esto debería funcionar mucho, pero mucho mejor. Y la verdad, sinceramente, salvo por ejemplo el rediseño de la aplicación de música, en donde buscan darle esto de que se pueda adaptar a las pantallas, vamos, un celular, un móvil, podría tener más o menos este tamaño. Y sí, queda lindo, está muy bueno, ¿sí? Pero eso fue todo lo que encontré de nuevo. A ver si tiene el htop. Sí, ahí está el htop. Y con estos colores no me muestra información. No puedo leer la información. Ahí veamos si lo puedo cambiar. El clásico. Ahí está. Detalles. Es decir, esto no me lo incluya si no va a funcionar, si no va a ser leíble. Es mejor sacarlo. Si no, queda como desprolija la distribución. Y Elementary, si había algo que hacía muy bien, era ser muy, pero muy prolija. Yo
Yo usé Elementary, digamos, hasta la versión 5 y era impecable, impecable. No sé si la versión 6 ya también tenía estos errorcitos. Yo la versión 6 no la probé, debo decirlo. Pero hasta la versión 5 estas cosas no pasaban, ¿sí? El minimalismo sí, y bueno, ciertas cositas, pero estos errores así, la verdad, no los tenían y ahora los están teniendo. La verdad me parece un retroceso. Memoria está usando 1 GB, ¿sí? Y un 2% de CPU. En cuanto a uso de recursos, está súper bien, hay que decirlo. 1 GB es súper súper veloz para un entorno de escritorio completo como es Panteón, con muchos efectos y muy, muy cuidado y muy pulido estéticamente en ese sentido. Así que no, digamos, está muy bien. A ver, vamos a hacer exit y vamos a hacer un NeoFetch que no está. Vamos a hacer la instalación desde acá, porque olvídense que podamos instalar algo desde ese centro de software. No recuerdo que NeoFetch instale tantas dependencias. Miren todo esto. Claro, lo que debe estar pasando es que como estamos en un entorno en lenguaje distintos, quiero creer que es eso, ¿eh? Instala todas estas dependencias, porque NeoFetch es un programa para ejecutar sola y no tiene, no veo por qué me tiene que instalar tantas, pero tantas dependencias. A ver. Ahí está. Como verán, sí, uso de memoria 1 GB. Los iconos y el tema es los clásicos de Elementary que están todavía en GTK 3. Se hablaba de que querían lanzar esta versión cuando ya hayan migrado a GTK 4, pero no lo. Evidentemente no lo hicieron, aunque creo que, por ejemplo, la aplicación de música está reescrita en GTK 4. Y bueno, después, como verán, el entorno de escritorio Panteón, el gestor de ventanas Mutter, que también es el propio de ellos, Gala, mejor dicho. Es decir, Gala es un fork de Mutter, hay que hablar con propiedad, ¿sí? Es un fork de Mutter, exactamente igual a Mutter, pero es escrito en otro idioma, nada más. Tiene la shell bash, como me gusta a mí. Y. Hay como cositas que están desconectadas, la verdad que no me gusta, no me gusta, me voy con un sabor amargo con Elementary, la verdad. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando el video. Bueno amigos, esto ha sido la review, la verdad que como les dije recién me voy bastante decepcionado. Veo que Elementary no me está ofreciendo nada nuevo, salvo algunas que otras cositas muy chiquitas. Y además los pasos que había dado seguro, los pasos firmes que había dado esta distribución avanzando en su concepto y en su desarrollo, la verdad creo que con esta versión dieron 2 pasos atrás. Una pena, porque como dije al principio, considero Elementary una distro muy importante para los que recién llegan a GNU Linux. Quizás por eso fue perdiendo mucho terreno, porque es cierto que Elementary perdió mucho, pero mucho, mucho terreno en los últimos años. Elementary tuvo una serie de conflictos internos y creo que se está notando, se está notando. No sé si en la versión 6.0 y la 6.1 ya existían este tipo de pequeños detalles sin corregir o sin pulir, pero lo que me llama mucho la atención es que tuvieron 1 año y medio para desarrollar y para pulir todas estas cosas y la verdad que no fue así. Lo mismo que tuvieron 1 año y medio para optimizar de forma que uno pueda probar el sistema en VirtualBox y de hecho no lo hicieron y encima por lo menos lo avisaron en su página web que no iba a ser el mejor rendimiento en una máquina virtual. La verdad, punto para abajo para la gente de Elementary, no me gustó lo que hicieron.
y la verdad que me pone triste porque es una distro que yo quiero mucho, ¿sí? Hay dos distros que quiero mucho por el mismo motivo. Una es Elementary, si la sigo queriendo a pesar de que esta versión no me haya agradado. La otra es Body Linux, porque es otra distro con la que yo también cacharreaba mucho y se las había instalado a mis hijos también. Ellos usaron Elementary y Body Linux en esos equipitos que yo les había regalado cuando eran pequeños. Y lo usaban perfectamente bien. Bueno, me voy un poco, un tanto tristón. Así que espero que les sirva la review, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video de La Garza Resistente. Chao.